¿Qué hubo? Buenos días mi gente bonita, ¿cómo estamos los que estamos por acá? Ya iniciamos la grabación del stream, contento de estar acá, creo que este es mi tercer stream, o sea, bueno, no el tercer stream, pero el tercer día que hago acá, que prendemos la sesión acá con ustedes, este experimento de hacer film scoring, pues va a estar medio interesante, aquí tenemos la sesión ya abierta, hemos trabajado estos últimos días algunas secuencias de la película, de Añoranzas. Esperamos que esta película la puedan ver el siguiente año ya en cines, cartelera. No les puedo enseñar mucho de las escenas que voy a estar trabajando, más que nada el tema visual por temas de contrato, pero hoy vamos a musicalizar esta escena. Se alcanza a ver, es la señora Carmen, básicamente rezando o como implorándole a la Virgen, ¿no? De algo que pasa durante la película. Está básicamente. Es una escena de. Como de. Si lo pudiéramos poner en palabras, en adjetivos. Que eso es muy importante porque de aquí parte, ¿no? La idea de la instrumentación. ¿Qué tipo de instrumentación? El tempo. Todo el tema de armónico, y melódico. Parte de ponerle adjetivos a la escena, ¿no? Entonces, aquí son temas de nostalgia, son temas de enojo. Son temas de un tanto frustración, pero creo que también la señora Carmen en este punto de la película da algo, da un poco de ternura, ¿no? Porque es la abuelita de la familia, entonces como que tenemos que encontrar el balance entre enojo, porque está enojada, entre ternura, porque es la abuelita, y entre como añoranza, vaya, la película se llama Añoranza. Entonces tenemos que encontrar el balance entre esos adjetivos y representarlo musicalmente para que pues la escena haga sentido, ¿no? Entonces voy a pasar para acá la escena. El diálogo lo voy a poner muy, muy por debajo para que no haya problemas. A mí me gusta siempre empezar sketcheando el piano, ¿no? Aquí ya hice la entrada, veníamos de unos compases de la escena pasada, de la secuencia pasada, creo que estábamos en 7 cuartos, ¿no? La secuencia pasada que hicimos. Voy a cambiar a los monitores porque está en una reunión ahorita y estaba con los audífonos. Voy a pasar a prender acá los monitores. Para escuchar bien lo que estamos haciendo. Les decía, venimos de una secuencia de transición en la película. Chelos. Siempre que voy a empezar algo nuevo, escucho algo de lo que había hecho y digo, hay que cambiarle esto. Pero eso es normal, ¿no? Eso nos pasa a todos los productores. Andamos cambi, cambi, cambi cosas. ¿Qué le iba a cambiar? Que tiene un poquito más de presencia el chelo, lo sentía demasiado por detrás porque lo teníamos únicamente mezclado con el surround mic, entonces le metí un poquito de close y ya creo que tiene un poquito más de presencia. A comparación. Entonces creo que ese elemento del chelo va a ser importante, ya junto a la viola creo que ya nos dan el movimiento, ¿no? Nos dan el drive. Ostinato. Muy sencillo, esta es una, les digo, una escena de son 4 compases, 7 cuartos, de transición, cosas que van a te cambian de una escena a otra, pero quieres que sea un poquito artístico, tomas abiertas del lugar, básicamente es imagen descriptiva, ¿no?
Y luego pasamos a la escena que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, básicamente, como les decía, es una escena de ternura, de amor, pero también de enojo, de nostalgia, porque extraña a alguien en la escena. Entonces tenemos que crear esta atmósfera de ternura. Y creo que aquí va a jugar un rol muy importante el tema de los vientos. Hice un low tempo para esta sección. Veníamos de 120, ahora nos vamos a pasar a... Pues ya o algo más lento acá en los 70s. Esto en Logic es la velocidad, son los tempos de 120 bits por segundo a 77. A mí me gusta cuadrar el cue. Si bien aquí no se alcanza a ver mucho, pero justo en el tiempo 1 es donde cambia la escena. Entonces siempre dejo un compás de preparación al mismo tiempo de la nueva secuencia para pues entrar bien a la secuencia, entrar a tiempo. Entonces, creo que obviamente va a estar en una tonalidad mayor y desde hace unos días traigo ya la pegada la tonalidad de sol. Sol. Y creo que sí vamos a usar este. Vamos a tratar de darle color con una séptima mayor. Entonces, los diálogos los voy a poner muy por debajo, pero necesito escucharlos para saber que tengo que respetar, ¿no? El diálogo del personaje, no encimarnos en lo que, porque pasa mucho y esto es algo que me tomó mucho tiempo aprender, ¿no? A la mala, obviamente. Le quiero dar mucho protagonismo a la música. Porque pues ese es mi trabajo, pero detrás de la película hay mucha gente involucrada, camarógrafos, maquillaje, iluminación, los personajes, el escritor, el director, extras, o sea, hay mucha gente involucrada para que yo llegue con mi pianito a arruinar el trabajo. Entonces, es clave dar un paso atrás, entender que somos en esta escena en particular un rol secundario, vamos a apoyar la imagen, vamos a hacer una secuencia musical para que el sentimiento del personaje pues suba a nivel, ¿no? Entonces, ese es nuestro rol, es nuestro papel. Vamos a tratar de ser muy sutiles. Ahorita nada más quiero apoyar con una melodía, a lo mejor con una cámara armónica y no mucho más. Tenemos que ser conscientes del rol que jugamos a la hora de componer. Va cambiando de escena a escena. Normalmente las escenas grandes son la obertura, el inicio y los créditos para nosotros. Ahí sí somos personajes principales, pero ante la película tenemos que apoyar pues los adjetivos o la emoción que quiere el director representar en la escena, ¿no? Entonces, déjame ver, siempre me gusta empezar con algo improvisado. Aquí es donde yo, por ejemplo, esta escena es la primera vez que sale la señora Carmen en toda la película, entonces creo que es buen momento para componer el tema que va a representar a la señora Carmen, que luego lo vamos a presentar en diferentes formatos. No sé qué pasa en la película, sí sé, pero puede ser que el personaje luego, no sé, se enoje, realmente esté muy enojada, entonces vamos a tocar ese mismo tema, pero reformulado para que se sienta como que está enojada. Entonces, aquí va a ser clave componer el tema de Doña Rosa, que es nuestro personaje. Entonces, tenemos que hacer algún leitmotiv. Eso está muy, muy tenebroso. Ok, me gusta esa melodía. Thank you.
No lo grabé, pero sí lo grabé. Logic tiene un shortcut. La otra vez subí un video a TikTok de eso. Shift R y registra lo que grabamos. Entonces, nostalgia, enojo son nuestros elementos. A lo mejor esto es por ser un acorde de séptima, un sol 7, que realmente estamos en frigio, ¿no? Estamos en sol frigio, porque estamos en re mayor, pero estamos jugando en esta tonalidad, como si el centro fuera sol. Vamos a tratar de agregar más elementos después para que sí suene un poquito, perdón, el enojo. Ahorita suena muy nostálgico, ¿no? El puro piano. Incluso creo que vamos a meter elementos como el arpa, si es que Logic me deja. Este es fa sostenido. Creo que el leitmotiv está muy claro. Ese es el leitmotiv de la señora Carmen. Ok. Creo que podemos jugar con estos elementos. Nos sirve muy bien para empezar a construir. Siempre les digo, es bueno armar un sketch de piano para empezar a construir, empezar a hacerlo todo el tema de la orquestación. Estoy metiéndome aquí al stream para administrar. Bueno, aquí cualquier cosa ahí me dejan en los comentarios. Venimos de acá, de una secuencia de transición que les digo, entonces tenemos que esperar algún me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe. No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca. Y tú, Virgen Santísima de Urcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo... Ok. Ay, Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. Ok, se me hace que sí hay que darle un poquito más de espacio para que logre caer. La transición pasada. Ahorita encontré un problema. Bueno, será cuestión porque venimos de una modalidad menor, justamente sol menor, si mal no recuerdo, la secuencia pasada y ahorita caemos a sol mayor en modo frigio. Entonces, está bueno el reto aquí armónicamente. Aquí tengo que adaptar esto para que cierre bien. Pero it's okay. Ahorita vamos a componer toda la secuencia. Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? Creo que hay one cue para que empiece. Creo que está bien dejarle esos primeros segundos. ¿Cómo eres conmigo? Venimos de la secuencia, acaba. Ay, Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así, Yo tanto que les pido. Creo que de primera instancia. Conmigo. Y me has... Esta nota no la necesito. ¿Por qué me...? Esta.
me tratan así, ¿eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de... Muy bien, esto creo que lo puede hacer otro instrumento, pero creo que el piano nos da un buen punto de partida. El piano nos da un muy buen punto de partida. Ahora... De loca, y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Mar. Aquí, por ejemplo, creo que... A mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca, y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loca. Ok. Que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca, y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te pedí. Un acorde menor se me hace legal aquí. Para cerrar la vuelta. Conmigo, y me has juzgado de loca, y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquillo. Ok. Esto, por ejemplo, lo va a llevar algún instrumento de viento. Me estoy inclinando ahorita en primera instancia por el oboe. Incluso creo que vamos a tener que repetir, hacer una parte A, una parte B, porque la secuencia es medio larga, son como 14. Son 2 minutos, casi, bueno no, 1 minuto y medio, si es algo largo, pero quiero primero, antes de empezar, con todo el tema de la orquestación, vamos a poner el intro. ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido. Ese, por ejemplo, el segundo acorde. Loca, Virgen de Guadalupe. Aquí tengo que meterle un séptimo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca, y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis... Que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver... No, porque eso lo va a hacer sonar como séptima menor. Entonces, mejor... Sí. Que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loco. Ok. ¿Cómo era? ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto... Que podemos hacer esa introducción que suene como meloso. Entonces vamos a meterla aquí en el marcador. Intro nostálgico, porque, o sea, esto es más como haciendo berrinche, ¿no? Entonces está cute la señora, se ve linda, aunque está haciendo su berrinche. Pero creo que luego sí podemos meterle algo de intención para que sí se sienta que está enojada, realmente. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita. Y tú, madre de Lugán, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, eso va a ser importante porque ahí sí se exalta. Entonces podemos... Veníamos de un acorde mayor, y un acorde menor. Ok, podemos darle que pie a esa misma melodía. Cuando se exalta, creo que va a ser por aquí,
en este compás. Así, y no me ha regresado a mi hijo Eduardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, aquí vamos a tener que hacer énfasis con algún bajo. Para crecer, ¿no? La tensión. Ahí creo que vamos a meter una sección de contrabajos apoyando el bass. Entonces tenemos aquí tres compases de tiempo muerto. ¿Qué traes, Cookie? La perrita. Ya está grande. Ok, vamos a hacer esos tres compases. Ya quiero ver dos, a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Van a ser como que de... Ahí podemos hacer un mini reprise de la melodía principal donde nos quedamos ahí. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te sugi? Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver. Ok. Es que ahí quiero matar, quiero bajar un poquito la melodía, que escuche el diálogo y luego volver a entrar arriba con el bajo, ¿no? Que habíamos dicho. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos esos dos compases ahí de preparación. De preparación a cuando vamos a entrar abajo, ¿no? Entonces, déjame nomás, los cuantizamos un poquito. Bueno, son más que nada estos. De hecho, creo que se está cuantizando solo. Entonces, aquí tenemos que turn off. Me gusta que tenga un color humano. Esto es para que se cuantice, pero que tenga un poquito de errores, o sea, que no estén perfectamente cuantizados, para que se sienta que es se que sienta que lo tocó alguien, ¿no? Que no es una computadora. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado? Esa está mal, esa última notita. Aquí vamos a hacer una... Se me ocurre un... Así, a ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? Ok, ese es el último compás antes de entrar a donde vamos a crecer la armonía con los bajos. Aquí podemos ir presentando un chelo. Boom. Cookie. A ver, ¿qué onda con la perrita? ¿Qué traes, mi? ¿Qué traes, em? Te estás ahogando. A ver. Me distrae. Ok, ¿en qué estábamos? Ok, luego vamos a presentar la misma melodía, pero con otro acorde y un poquito más intenso. ¿Qué estará bueno? Bueno, es que lo modulemos ahora sí a sol mayor. A mi menor. Mira.
Ok. Creo que lo vamos a hacer así. Ok. Así, a ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me distraes, Cookie? Me ha regresado a mi hijo Eduardo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ay. Ok, me gustó la secuencia. Creo que podemos armar algo por ahí. O sea, la primera sección es como sweet, nostálgica. La segunda sección vamos a hacer una preparación en medio para luego entrar a la tensión. O sea, el momento donde se siente realmente la frustración ya no es tanto como un diálogo, ¿no? Entre la señora Virgen de Guadalupe y nuestro personaje. Virgen de... No te he pedido nostálgica frustración. Que regreses a mí. Creo que quiero mirar esa nota por esta. Sí. Es a mí, eres conmigo. ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca. Y tú, Virgen Santísima de Urcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita. Y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ok, ahí podemos mantenernos con este mismo acorde. Aquí caemos a si menor. Y podemos mantenernos ahí. Ahí podemos mantenernos. Está triste, ¿no? Hay que darle espacio a ese silencio. Híjole, ¿por qué? ¿Para qué se fueron a sufrir allá? No sé qué. Pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras, dice que para pues... Ok, ahí tenemos que hacer otro cue de la misma melodía. Igual y estamos haciendo un desmadre con la armonía, pero hay que saber subir y bajar en esta escena, porque nos está pidiendo que subamos, nos está pidiendo que bajemos. Por el nivel de tensión y de frustración que se va interpretando diferente, ¿no? Ya me dio hambrita, no hemos desayunado. Igual ahorita me hago una avena o algo. ¿Para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que...
¿para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va. Ayer podemos introducir el tema un poco más crecido. Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. No sé por qué a veces Logic no te deja hacer. ¿Qué traes, Cookie? Miren lo que está pasando ahorita con tanto mi... Híjole, ¿por qué? ¿Para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que está... Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de su... Voy a hacer otro canal porque no me está... A veces Logic se piratea y no te deja hacer control Z. ¿Ves? Literal se pone así la pantalla. Entonces... Creo que vamos a hacerlo acá abajo. Ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. No, sí menor. Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. Es que para buscar el sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan un vaso de agua y los tratan como criminales. ¿Por qué se tienen que ir de su casa, de su tierra, de su familia? Ya no lo hagan, por amor de Dios. La secuencia termina ahí. La secuencia termina allí. Me gustó esto último para cerrar. Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. Es que para buscar el sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan un vaso de agua y los tratan como criminales. ¿Por qué se tienen que ir de su casa, de su tierra, de su familia? Ya no lo hagan, por amor de Dios. Me hace que ya sin esto nada más damos un... y damos salida. Y ya entra la segunda secuencia. Ok, creo que tenemos el esqueleto del piano bien armadito. Outro. Entonces, toda esta sección va a ser de silencio para que dé salida a la secuencia pasada que traíamos. Y tengo que arreglar aquí el tema de la... de cuando avanza. Lo voy a grabar porque puede que se mueva esto. Aquí guardamos, me tengo que ir. Son mañas que he aprendido de Logic. Un canal de archivo de audio para poder mover esto sin que se agüite Logic. ¿Sí? O si se va a agüitar. Si se va a agüitar. Hay veces que decide agüitarse, hay veces que decide no agüitarse. Pero bueno,
Más o menos así es como se hace un sketch de piano, dependiendo de las secuencias, de los diálogos, de la intención del personaje. Vamos armando, ¿no? La estructura de todos los fragmentos dentro de la escena. Entonces, si bien empiezo muy sutil, lo voy creciendo, voy preparándola. Cuando crece la intención del personaje, crecemos la música, no tanto para que no se sienta opacada el diálogo del personaje, pero sí lo suficiente para que se sienta que se está enojando, ¿no? Pero siempre un eslabón por debajo del personaje. Eso es clave. Está muy raro Logic. A veces te pides, cuando cambias el tempo, te pide frisear toda la sesión, porque no tengo idea. Otra vez te pide. Otra vez no te pide nada. Simplemente mueves y ya está. De hecho, este proceso lo tardé el stream un rato en arrancar porque estaba haciendo justamente esto. Cambié el tempo para que quedara bien la secuencia. O sea, que entrara bien a tiempo con una velocidad más lenta porque veníamos de 120, si no me equivoco, y vamos a bajar a 70 y tantos en esta nueva escena. Entonces tuve que frisear todo esto. Ya me la sé. Es una chinga. El friseo, me tengo que inventar una actividad mientras se sesiona la sesión de, no sé, creo que incluso afecta mucho, bueno, no, al rendimiento del stream creo que estamos bien. A ver, me voy a meter a verlo. Acuérdense que soy nuevo en todo esto del streaming. ¿Estamos bien? Me caga porque me corta todo el flow. Me corta todo el flow. Hay que inventar un. Bueno, es que el problema es que es una sesión muy grande, ¿no? O sea, son muchas secuencias. Y eso que solo son como 15 minutos de la película, más o menos. No sé si vean los. ¿Cómo se llaman? Los marcadores. Estos de acá, ¿eh? Amante, entra amante. Abrazo de María y Carla. Abrazo con el amante. Y aquí pasa algo, ¿eh? Como entra la viola justo cuando entra el abrazo del amante. Ahorita es lo que estamos haciendo todos los marcadores de la escena para saber
cuando entran cosas, cuando salen cosas, ¿sabes? O sea, todo el tema de la composición para cine nace a raíz de lo que la imagen nos dice, ¿no? Entonces, yo no voy a componer nomás por componer, voy a componer lo que la imagen necesita para transmitir la emoción que el director quiere, ¿no? Entonces, esta escena está chistosa porque la que estamos haciendo es sube y baja. Al principio es como, les digo, es como un berrinche, es como si estuviera alguien, no sé, y aparte es una abuelita, entonces da ternura, pero llega un punto donde sí se enoja, ¿no? O sea, sí está enojada la cabrona, entonces hay que enfatizar eso. Y hay instrumentos que te hacen dar ese color, ¿no? Vas a meter, o no sé, una flauta cuando se va a enojar, porque pues, se va a hacer un. Va a sonar muy, muy. Como muy sweet. Entonces queremos que suene. Ok, si está enojada, güey. Si esto es en serio, ¿no? Como cuando te sacan la chancla, ok, si esta morra si está enojada. Entonces, hay elementos como el contrabajo, cello, algunos vientos, muy, el fagot. Bueno, no, el fagot podría ser. Casi siempre son las cuerdas bajas las que te hacen sentir esa tensión. Y ya compusimos unas melodías para esos momentos puntuales, ¿no? Entonces, hay que enfatizar, ¿no? Ahorita ya vamos un poquito más adelantado de la mitad. Viva el friseo de Logic. Soy amante del friseo de Logic. Como que cada vez que cambio el tempo, al parecer tiene que frisear todos los canales que tienen frizz, que son varios. Mira, aquí hay como cuatro pianos, cuerdas. No sé por qué. No tengo idea de por qué hace eso. Pero lo hace. Mientras termina, voy a ir al baño. Hola, Cookie. Ya va a acabar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Mueres conmigo. Mueres conmigo. ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo, ¿por qué me juzgan? Vamos a intentar que bueno, después del sketch de piano, vamos a meter orquestación. Vamos a intentar que la primera sección, cuando es la intro nostálgica, a ver si lo puede hacer el arpa. Y solo el arpa. Una octava abajo, porque si no suena a arpa del Caribe. General, creo que tenemos que bajar la velocidad de todo, pero el arpa es muy ruidosa. O sea, tiene un pitch muy agudo
cuando toca fuerte. Entonces tenemos que todas estas notitas que tienen velocidad arriba de 90, 80, hay que bajarlas a 70 y cacho. Loca Virgen de Guadalupe, no te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo y me has juzgado de... A ver, quiero ver cómo suena sin el piano. De loca y tú, Virgen Santísima de Urcupiña, no te pedí. O igual podemos dejar el piano también, pero que esté por detrás. Que esté por detrás con otro sonido. Por ejemplo, este soft piano. Me gusta mucho. Este es de Labs, es gratis. Pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras, es que para buscar el sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan ni un vaso de agua y los tratan como criminales, porque se tienen que ir de su casa, de su tierra, de su familia. Ya no lo hagan, por amor de Dios. Se me hace que sin el bajo. Creo que da buena salida eso. Ok, vientos. ¿Dónde está? Oh, creo que ni siquiera tengo. Tengo un desmadre en esta sesión, pero un reverendo desmadre. Aquí tengo algo. No tengo nada. Estoy muy mal organizado. No le hagan caso a mi sesión. Necesitamos algún oboe. Oboe o flauta. Vamos a ver. Celular para acá, no lo necesitamos. Vamos a aprender nuestro iPad Bridge. Ah.
Creo que vamos a respetar la melodía principal que lleva el arpa y el piano. Y vamos a apoyarla con algún oboe, clarinete. Es más, vamos a intentar. Bueno, quiero escucharlo, güey. Tiene que ser muy ambiental. Es más, vamos a apoyar la armonía con el oboe. A ver, aquí es. Y a lo mejor alguna que otra contramelodía, pero. Este piano se va a ir. ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me... juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado. Creo que vamos a regresar el piano acá. ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me... Quiero ver la salida de la última secuencia. Bueno, eso lo arreglo después. Ay, Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me tratan así, eh? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses. Regresarás a mi hija Marcela, yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me... Creo que aquí en preparación podemos meter al oboe. Madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, me gusta. Desde aquí podemos meter al oboe. Where are you, Mr. Oboe? Oboe, 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 oboe. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan como loquita y tú, madre del lugar, ¿por qué? ¿Por qué eres así? A ver, ¿por qué me has tratado así y no me has regresado a mi hijo Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. Es que para buscar el sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan ni un vaso de agua.
y los tratan como criminales porque se tienen que ir de su casa, de su tierra, de su familia. Ya no lo hagan, por amor de Dios. Ok, creo que estamos bien apoyando la melodía. Había una nota por acá que no me gustó, era un sol. El sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan ni un vaso. Híjole, ¿por qué? ¿Para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que está pasando. ¿Para qué se fueron a sufrir allá? Miren lo que está pasando ahorita con tanto migrante que se va de sus tierras. Es que para buscar el sueño anhelado, ¿cuál sueño anhelado? Si en el camino los maltratan, no les dan de comer, no les dan ni un vaso de agua y los tratan como criminales porque se tienen que ir de su casa, de su tierra, de su familia. Ya no lo hagan. Por amor de Dios. Aquí viene una notita que quiero cambiar. Ya no lo hagan, por amor de Dios. Quiero darle más espacio a todo ese cierre. Ya no lo hagan, por amor de Dios. Ok. El oboe está haciendo cositas de reparto, chiquitas. Ahora vamos a meter un clarinete. Creo que el clarinete va a ser la clave para la nostalgia, ¿no? Después acuérdense que vamos a meter tensión con las cuerdas, pero vamos a hacer esto. O sea, la melodía principal la llevan el arpa, pero vamos a ir apoyando con ¿cómo se llama? Con el clarinete. Esto es clarinet. Mr. Clarinet. The fuck, man. What the fuck? ¿Cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado. Logic, déjame trabajar, cabrón. ¿Cómo eres conmigo? Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe?
No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses. Creo que suena muy, muy como si hubiera varios clarinetes. Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan? Virgencita de Guadalupe, ¿cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les... ¿Cómo eres conmigo? ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loco? Ahí me gustó eso, no, es que subirlo a la... bajarlo. Sí, ya sé que me vales madre, Lochi. Ya sé que vales madre. De Guadalupe, no... tratan así, yo tanto que les pido y tanto que rezo, ¿por qué? Que les pido y tanto que rezo, ¿por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te su... de loca, Virgen de Guadalupe, no te he pedido tanto, te he suplicado. Creo que sí. De loca, Virgen de Guadalupe, no te he pedido tanto, te he suplicado. No, lo que yo... Virgen de Guadalupe, no te he pedido tanto, te he suplicado. Me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe, no te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y aquí creo que hacemos la misma melodía, pero en sí, ¿no? Te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca. Y tú, Virgen Santísima de Urcupiña, no te pedí que me regresaras a mi hija Marcela. Yo ya quiero ver a mis hijos y me juzgan con... Mario conmigo. Me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima. Y me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima. Y me has juzgado. Y me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima. Que va de una. Y me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima de Urcupiña. Qué hueva, güey. Qué hueva. De verdad. ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses a mi hijo Mario conmigo. Y me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima de Urcupiña. Ay, qué chingados están haciendo. El arpa. ¿Por qué me tratan así? Yo tanto que les pido y tanto que rezo. ¿Por qué me juzgan de loca, Virgen de Guadalupe? No te he pedido tanto, te he suplicado que regreses. Me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima de Urcupiña, no te
Mario conmigo y me has juzgado de loca y tú, Virgen Santísima de Orcupiña, no te permite que me regrese. Ok, creo que el arreglo del oboe está chido. Creo que Hola Manu, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, justo estoy grabando un clarinete. No soy experto en clarinete, pero imagino cosas en mi cabeza de cómo necesito el clarinete y lo hago. Es que tú me puedes guiar por esto. Estoy comprando una escena de. Sé que muchos vientos son ligados. Tanto te he suplicado. Es una escena nostálgica que el personaje está haciendo algo de ¿cómo se llama? Está nostálgica, pero está frustrada por una situación de su familia. Entonces, ahorita creo que el clarinete o vientos en general me dan este color muy bonito para crear esta atmósfera nostálgica. El día que Logic nos dejase trabajar, obviamente. Aquí me falta dinámica acá. El oboe. Creo que esto puede entrar un poquito antes. A matar. Sí, en este registro creo que está chido, o sea, un poco grave porque el arpa, bueno, el arpa está un poquito empatada, pero el piano, que es lo que está más presente, está más arriba. Entonces creo que sí damos como que ese feeling de nostalgia. Me vas a matar, pero algo que siempre me falla a la hora de componer vientos es separar los espacios para la respiración. Yo compongo como si mis instrumentistas fueran súper omnipotentes y siempre te aguantan toda la respiración y no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero no sé, se me hace muy complicado, o sea, los espacios para la respiración es algo que no domino, o sea, no sé qué tantos compases, más o menos tú, o sea, por ejemplo, en esta secuencia, si tal 41, 42, 43, 44 por ahí, ¿dónde respiraría? Ahí, perfecto. Aquí puede perfecto respirar. Tengo 1000 mensajes. A ver. Ahorita lo respondo. A este le vamos a dar salida acá. Y creo. Vamos a. El bass.
El bajo nos va a dar ese tinte porque hay un momento en la escena donde el personaje se enoja un poco más. Déjame trabajar, Logic. A ver, ¿en cuánto tengo el buffer size? Creo que según yo ya lo tengo hasta arriba. Ok. Buenísimo. Porque, por ejemplo, o sea, aquí, básicamente, en lugar de que sea, bueno, una redonda, lo pasamos aquí. Y ya, básicamente, acá en el score, lo confirmamos. Acá, bueno, está mal la tonalidad. Bueno, no le hagas caso a esto. Pero aquí hay un espacio libre que se entiende donde se puede respirar, ¿no? Me imagino. ¿Hay notación para respiración o el instrumentista interpreta? Por ejemplo, el score, cuando se escribe para vientos, ¿hay algún símbolo para respiración? O con saber que hay un silencio aquí, acá, ya se entiende que es respiración. ¿Se tiene que marcar la respiración o el instrumentista sabe dónde se tiene que respirar? Siempre he tenido esa duda respecto a los de viento, metales y maderas. ¿Qué iba a hacer? Bajos. Solo. Es acá. Está mi bass. Ah, okay, mira qué interesante. Buenísimo, muchas gracias por ilustrarme. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre había, o sea, interpretado que con el silencio se podría saber cuándo se tiene que respirar. Pero a la hora de estar componiendo se me olvida, como yo estoy tocando acá en el piano, se me olvida ese tema y es muy importante, si no, no se puede grabar, ¿no? Si no hay respiración, pues no se puede grabar. Entonces, gracias por ilustrarme el día de hoy. Todos los días aprendo algo nuevo. Entonces, dijimos que aquí donde dice preparación es donde vamos a meter los bases. Es aquí. Voy a frisear esta madre. Al cabo, esto ya no lo necesitamos. Creo que el que nos está haciendo pedos es el arpa. Es un instrumento muy pesado. Vamos a apreciarlos real quick. Y a ver qué tanto. Ya friseando el arpa, creo que podemos avanzar más rápido. Y platícame, Manu, ¿tú también haces scores? No he dicho, si ya tienes ya plantillo o sí, te voy a tener en cuenta. Digo, todo ese tema de las grabaciones, va en base al presupuesto, ¿no? Del proyecto. Aquí no me han dicho en esta película si va a haber presupuesto para grabar instrumentistas. Si sí, ya tengo. De hecho, me faltaba gente en vientos. Tengo violines, tengo cellos, tengo violas, así de gente que me ha hablado. Y a mí me gusta considerar mucho a la gente
que por redes sociales me escribe, ¿no? Entonces, te voy a anotar acá en mi, hay una lista de talentos si necesito algún día. Bueno, obviamente se nota que necesito un clarinete o alguien que toque el clarinete, ¿no? Pero si hay presupuesto dentro de la producción, te voy a considerar, obviamente. Buenísimo. Muchas gracias por compartir tu información. Ahorita te voy a seguir. Entonces, ¿dónde estábamos aquí? Qué hueva lógico, güey. Tengo 1000 mensajes y 1000 llamadas. Creo que voy a dejar aquí esta sección. Mañana vamos a continuar con esta parte. Porque tengo varios programas abiertos que están haciendo cosas por detrás. Entonces, Logic no nos está dejando trabajar, evidentemente. Aparte, vean la sesión. Ve la sesión. Está enorme. Entonces, tengo que empezar a ver mis tracks. Quitar procesos. Y tengo, la neta, mucha hambre. No he comido nada en todo el día. Entonces, Manu. Tengo tu información, ahorita nos seguimos allá en Instagram para tenerte en cuenta. Y bueno, espero que los que se metieron hayan aprendido algo sobre todo este tema. Creo que es muy valioso tener esta información de cómo se escoreó esta escena o cómo se va escoreando. Todavía nos falta hacer todo el tema de la preparación para cuando la señora se enoja y todo esto, ¿no? Entonces, creo que está chido ver la evolución. Tenemos, esta es yo creo que es la parte 1, ¿no? De esta escena. Mañana vamos a continuar con la parte 2. Si no es que mañana, no, si no es que en la tarde, pero igual creo que va a ser mañana. Entonces, pues bueno, espero que si cualquier cosa, pues se pueden ver el rerun. Y estoy aquí en una escuela donde aparte de una carrera de composición hay parte de mis entradas y mis cronies, por eso que entré a la escuela. Ah, qué chingón. Qué chingón. Fíjate, yo soy de México y acá en México la neta es que no hay nada. Tomé un curso, un diplomado de film scoring. Súper chafa, o sea, no voy a decir la escuela para no quemarlas, pero realmente muy poca información, todo lo que he aprendido y mis trabajos ya sí lo he adquirido así, pues de autoenseñanza, no sé cómo decirlo, o sea, buscando en internet, practicando, haciendo, encontrando, pero qué fortuna tú que puedes realmente recibir una educación formal en esto, creo que es valiosísimo, aprovéchala y espero que podamos coincidir en un futuro en proyectos. Pero Manu, me despido. Muchas gracias por estar por acá, por pasarte. Espero que no te vuelva a ver después en otro stream. Ahorita ya llevo algún tiempo streameando y quiero ir a desayunar. Ya es la 1 de la tarde acá en México y no he comido nada en todo el día más que este café, que ni me he acabado. Entonces, pues ahí andamos al pendiente. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Esténse bien y cualquier duda me pueden escribir ahí por Instagram o donde sea que me encuentren, ¿vale? Cuídense mucho. Chao.